Bueno chicos, hoy nos hemos levantado muy temprano, básicamente mientras todo el mundo duerme, para petarlo. ¿Por qué? Pues porque íbamos a ser cazadores de criminales del volante. Madre mía, cómo ha salido del paso ahí. Sí, digo, se queda pillado, pero no, lo has hecho muy bien, como un auténtico guardia de seguridad. Efectivamente, porque hoy vamos a cazar a todos aquellos que se van a poner a hacer locuras con los coches. Y nosotros, pues bueno, como sabemos que a los más locos les gusta correr demasiado, vamos a ser como policías de tráfico y vamos a ir como encubiertos. Vamos a poner multas sin que la gente se dé cuenta y les vamos a parar, porque este coche no es el típico coche de policía. Así que vamos a ser un poco como... ¿cómo lo llamarías? Guardias de movilidad. Ay, es que estaba buscando un nombre épico, pero ponedor de multas no queda muy bien. No, pero en España creo que se llaman guardia de movilidad, que ellos que te pueden poner multa como tal, pero no te pueden detener ni nada, ¿sabes? Es decir, no, nosotros podemos detener y matar. ¿Ah, todo? Claro, porque somos secretos. Trabajamos para un organismo independiente. Uf. Ah, uno privado, ¿verdad? Bueno. Sí, que lo que hace es que vayamos a perseguir a los que cometen delitos, para que así las grandes empresas que no tienen tiempo de hacer ese tipo de cosas, como por ejemplo el gobierno, pues lo deja a empresas privadas por un porcentaje. Vale, parece, mira, por ejemplo, este coche. Solo lo he entendido yo, ¿no? Lo que he dicho. Sí, hay que saca la linterna, Vegeta. Uy, hombre, 1,80 m. ¡Oh! Vegeta, hay que subir. Dale. Sí, se ha dado la fuga, se ha puesto muy nervioso este. Voy detrás, por si acaso me tengo que tirar a su coche. Perfecto, es que encima ya sabes que nosotros no dejamos pasar nada. Entonces, se tiene que llevar la multa. Este es el típico, y este no te creas que lleva muy bien sujetas esas maletas, ¿eh? Se podría caer alguna y matar a alguien. Sí, pero peor es lo que hace este tío de aquí. Ponle la multa en el parabrisas. Sí, ¿verdad? Sí, se la voy a poner, no, es que va a flipar. En el parabrisas no, se la voy a poner por detrás, en plan... toma. Ya está. ¿Y crees que lo va a pagar? Pues hombre, yo creo que sí. Vale, entonces no lo explotamos. Bueno, aunque... pues entonces peta. Ahí estamos, madre mía. Oye, me quiero subir ahí arriba. ¿A dónde? A la SCW. Amigo, para ver mucho mejor los crímenes. Claro. ¿Cómo? ¿Qué visión tienes? Y claro, te pondrás de francotirador para acercar la mirilla. Efectivamente. Oye, nunca habíamos estado aquí, ¿no? Me suena haber entrado aquí en el modo multijugador de competitivo. Del competitivo, claro. Yo me voy a quedar aquí, compañero, con el coche en marcha, por si acaso ves algún crimen que tengamos que ir directamente a buscarlo. Genial. Madre mía, si es que cómo nos entendemos, macho. Sin oye, desde aquí ha amanecido en un momento y ahora, claro. Así te voy a subir. Pues nada, chico. Nada, Willy. Igual la presión. Madre mía, sí, es que casi no lo cuento. Me he intentado envenenar para que pare de poner multas. Vale. Uy, ¿sabes que hay un sitio que se puede comprar aquí delante? No lo sabía yo esto. Uy. Ese garaje lo compramos para... ese va a ser nuestro... sitio en cuestión donde nos vamos a esconder, ¿eh? Estoy escapando un momento de la policía, de los policías que quieren dedicarse también a... claro, es que estos no saben. Al tráfico, ¿sabes? Qué listos son, ni nada. Vale, pues tengo que bajar a mano con parguelita. Vale, pues baja, compañero, que te estoy esperando con el coche en marcha. A lo mejor nos ha traído un coche... ¿Un coche oficial? El típico coche oficial. Sí, me están persiguiendo. Sí, a mí también. Voy a bajar a ver si se olvidan de mí. A lo mejor tenemos que ir a decirles un par de cosas. Sí, porque no, pues, estos son los típicos policías que siempre nos dicen que no tenemos jurisdicción aquí. Efectivamente, dicen, no, soy el... tienes que ser el sheriff. ¿Pero qué sheriff? ¿Pero qué sheriff? Mira, se acabó la tontería. Mira, según lo has dicho, ya se han chantado y han dejado de perseguirme. Pues a mí me están persiguiendo todavía. Bueno, espérate, que les voy a decir un par de cosas. Diré dos cosas porque ya me están tocando un poquito las naricillas, ¿eh? Bueno, díselas tú mejor. ¿Se las digo yo? Díselas. Vale, se las voy a decir yo. Mira, atento, Willy. Uf. A ver. ¡Vete ahí! ¡Vegeta! ¡Madre mía! Ostras, me han enchufado con la granada en toda la cabecilla. Autoapuntado, macho. Vale. Vale, pues ya está. Vegeta, me voy. Nos ha dejado un coche. Pues ven a buscarme si quieres. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Oye, ¿pero qué hace este? Venga, pues multa también. Madre mía. Venga. Ahí estamos, me subo. ¿Crees que la pagarán? Joder. Somos compañeros hasta la muerte. Ostras, qué sincronización. Vale, este es el típico lugar, Willy, donde tenemos que parar a los vehículos. Y ese es el típico coche que vamos a poner en mitad de la carretera para que no puedan pasar. Vale, voy para allá. ¿Te llevo un vehículo, Willy? Yo tengo ya uno. Pero mejor que este no lo creo. Bueno, depende. Mira, mira, mira lo que llevo aquí. A ver. ¡Con remolque! Amigo, es que nadie sospecha de esto. Vale, vale, déjame atravesar una carretera, en plan así. Lo he tenido que confiscar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque no cumplía con las normativas de seguridad. Uy, a ver ese señor, vamos a... Los policías que se creen con derecho a todo, chaval. Sí, sí, esos son los tipos que luego saltan los semáforos y te ponen a ti una multa si te lo saltas tú. ¿Cómo se llama este sheriff? Es el sheriff McHenry. Pues tiene prisa el tío, ¿eh? Sí, McHenry, macho. No veas. Pues nada, hasta luego, Mac. Y este tío... ¡Mira, Willy sin camiseta y sin calzoncillos! ¡Se da la fuga! Por favor, tenemos que revisar este vehículo. ¡Ese también sin camiseta! Nada. Madre mía, pero ¿de qué van estos? Tú, que sin camiseta... Nos vamos a obcecar con este. A ver... Pues hostia, pues nada. ¡Qué bien, oye! Pues mira, $5.000 que me llevo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hemos confiscado el vehículo, Willy! ¡Qué bien! Pues no... ¡Uy! La típica niebla donde salen... En otro mundo saldrían vampiros, pero en esta ocasión no salen vampiros, sino que salen los criminales. Mira este, por ejemplo. Uy, qué deprisa iba, ¿verdad? Ha parado porque sabe que le voy a poner la multa. Bueno, pues espera, nada. Espera, que se da la fuga. Espera. Se ha parado, se ha parado. No, no, es que ha pillado, ¡Que me ha sacado encima el dedo, Willy! ¿En serio? ¿Te está sacando el dedo, es verdad? Sácale, sácale tú a él. A ver, sácale tú. Ese es como los típicos rednecks, ¿sabes? Estos que van aquí... Vale, ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahora viene la poli, ¿sabes? Venga, la poli, a encargarse del caso. Efectivamente. Pues el caso es nuestro, chavales. ¿Le está disparando a alguien? Dime. ¿Estás bien? Sí, sí, sube. Tenemos su coche, que no los han dejado prestados, ¿sabes? Madre mía, ya está, tenemos jurisdicción en estas tierras. Tenemos el coche del sheriff. Exacto, mira, primero vamos a despistar a los otros sheriff que andan por aquí. No, no, ve todo recto. Todo recto, hacia el mar. Flipas así con las lucecitas así. Hacia el agua. ¿Estos quiénes son? Pues los del condado de Kensor. ¿Kensor o quiénes son? Vale. No puede ser justo donde el tren. A lo mejor habrá que parar y revisar el tren. Pues esto es muy típico, además suelen llevar siempre la droguita en el tren. Uy. Pues sí, vamos por las vías del tren. Mira, justo viene el tren. Espérate, nos vamos a subir del tren, ¿qué leches? Sube al coche. ¿Al coche o al tren? Sube al coche, que subimos. Pero para allá, parguelita. 2 horas que... ¿Qué tarda? Madre mía, se duerme al volante. 2 horas que tarda el notas. ¿Sabes? Estaba a punto de saltar y se baja el tonto a las 3. Madre mía, dice, sube al tren. Pues me subo al tren. Pues sube al coche, que subimos al tren. Bueno, entonces no te muevas. Bueno, no pasa nada, poco a poco no sabemos qué haces con eso. ¿De qué vas? ¿El ejército ahora o qué? Ahora vamos del ejército, ¿no? ¿Somos superiores a los policías o no? Pues es cierto, la verdad. Escucha, vamos a ir... Déjame ir detrás, voy a ir detrás, como si fuese aquí un camarada. Como si fuese de pelotón. Es decir, tú me escoltas. Ah, pero que te están persiguiendo. Pues sube. Sí, sí, espérate un momento. ¿Puedo subir atrás? Claro que sí. Pues vámonos. Madre mía, estamos aquí todos cantando. Ponte en primera persona, ponte en primera persona. A ver. Madre mía, te estoy viendo ahí, en plan la coronilla. Te voy a poner el retrovisor. Vale. ¿Hacia el mar que nos vamos? ¿Hacia el mar? Pues no seremos guardacostas. Esto es un lago, sí, nosotros hacemos lo que haga falta. Donde hay una infracción, ¡una barca! Claro, pero si es que ahí es donde voy. ¿Dónde te crees que voy yo? Mira, Willy, vamos ahí, hijo mío. Si me has volcado. Pero si te has bajado. ¡Súbete, súbete! Voy a bajar, ¿pero qué dices? Súbete, si quieres, que estás medio muerto. Que voy a estar medio muerto, pues voy corriendo. Pues nada, hijo mío, te veo en la lancha. Madre mía, se va a meter hasta el fondo. Ahí estamos. Madre mía, casi vuelca la barca, ¿no? Ahí estamos, perfecto. Y nos ponemos manos al... Pues no, manos al sillón. Manos al bote. Manos al bote. ¿Sabes hacia dónde tienes que ir, no? Donde tú me digas. Recto, hacia la granja de los McHenry. La típica granja. Te lo voy a señalizar, aquí enfrente. Bueno, no, aquí, que nunca he estado. Pues vale, allí, perfecto. Oye. ¿Qué? No, que hace un buen día, ¿verdad? Digo, me va a decir algo, ¿sabes? Como que a veces cuesta un poco coger la entonación tuya. No, que si te has puesto en primera persona, que lo vas a gozar más. Ah, no, es como que hemos huido de la... de esa zona y como que hemos cruzado el canal y ya es como si fuese otro estado, ¿sabes? Claro, ahora estamos en otro canal, claro. El de Vegeta. ¡Ah! ¡Qué bien! Bueno, pues ves, vamos a entrar directamente en tierra, o sea, no te molestes en aparcar, en cuanto que veas un huequecillo... Si soy un auténtico guardacosta, Willy. ¿Qué tontería me estás diciendo? Ya sé perfectamente cómo se hace esto. ¡Y está lloviendo! ¿Hay un riachuelo por ahí? Sí, ¿quieres que pase por debajo? Hombre, pues claro. Pues pasamos por debajo, ya ves tú qué problema. Si yo tengo un control con esto, que vamos. ¡Madre mía! Ahí estamos. Mira, si sigue lloviendo a lo mejor salimos... Sí, a dique seco. Vale, perfecto. Aquí la miniatura. Uf, madre mía, estás que lo tiras. Vale, vale, este aquí lo salto, vale. Somos marineros de tierra. ¿Sabes qué película vi ayer? ¿Qué? La de... En el interior del mar, ¿Qué película, no? El actor de Thor. ¿Ah, sí? Pues es el capitán. No, no es el capitán, pero es algo similar. Qué bien. Está bien. ¿Esto se puede conducir? Es sobre Moby Dick la película, ¿sabes? Ah, amigo. Sobre un cacharote. Vale. Oye, vale. Aquí habrá que investigar también si tienen... Sí, este es el típico sitio. Esto es muy en plan... Que en vez de plantar comida, plantan cadáveres, porque a lo mejor son unos malhechores. Sí, claro, para que crezcan zombies. Tú has visto muchas películas, hijo. Pues molaría un montón. ¿Alguna vez se ha hecho eso? No, pero tendría que haber un mod de Minecraft que pudieses plantar cuerpos en plan... ¿Sabes? Esto sería... que se llame mentes criminales. Y que tú puedas matar a alguien, plantar su cuerpo y que luego te crezca un zombie. Habría que pulirlo, ¿eh? Si alguien tiene alguna idea respecto a esto, que nos lo ponga en los comentarios. Sí, como si nosotros fuésemos a hacer algo, ¿sabes? No, pero me gustaría ver que alguien la desarrolle. Yo la podría hacer, lo que pasa es que ahora mismo estamos grabando y no tengo tiempo para echarle imaginación, pero yo tengo mucha imaginación. Yo tengo tiempo para todo. Tú que vas a tener tiempo. Vale. Willy, atento. Estoy viendo un tráiler. ¿Qué tráiler? Madre mía, pero si ese es el vídeo entero. Solo faltaría que sacásemos el tráiler de Civil War. De lo nuestro. Vale, seguimos por aquí. Aquí es donde quería parar yo. Uf, ten cuidado que aquí hay un agujerillo, ¿eh? Vale, vale. ¡Ostras! ¡Qué coche he visto aquí, Willy! Muy típico, ¿verdad? Típico de policía muy americano. Oh, pero estás aquí tú también. Hombre, sí, yo siempre estoy aquí. Vamos a ver, porque aquí a lo mejor tienen cosas caducadas. Vamos a sacar la linterna. ¡Uy! ¡Uy! A ver. Uy, ¿por qué revisas al lado de las patatas? Esto no puede ser. No. Esta es una muy mala distribución. ¿Por qué hay 2 estrellas nada más entrar aquí? Pregunto. Usted, caballero, ¿qué es distinto, no? ¿Este señor? Sí, pues mira, cae igual que los demás. Sí, tienes razón. Oye, me acaban de hacer cómplice y tengo 3 estrellas. Pues ya cojo yo el dinero por ti. Objetivo completado, atraco una tienda, madre mía. Así somos nosotros. Nada, si es que nosotros vamos cumpliendo objetivos. Sube, sube. 20.000 puntos de dinero me han dado. Ostras, 800 a mí. Vámonos. ¡Uy! ¿Has visto todos los que vienen en fila? Tatuaje desbloqueado, payaso con dinero. Madre mía, un payaso con dinero. No está nada. Bueno, esquivamos a este, ¿no? Podíamos ser payasos en otra época, en otro vídeo. Madre mía, pero si lo eres siempre. Ojo, madre mía, va muy bien este coche por tierra, ¿eh? Es un 4x4. Sí. Tengo un yate. ¿Aquí, en el lago? No, en el lago no. Tampoco lejos. A lo mejor hay un submarino en el lago. Pero cuidado que desde aquí, desde el lago, yendo a través de los canales, se llega hasta el yate. Ostras. Cómo hemos variado, ¿no? En realidad, de nuestra idea principal hasta lo que hemos acabado siendo. Hombre, es que yo sigo siendo un policía... Vamos a jugarnos, a ver si hay aquí alguna avalancha. Vale, vale. Yo sigo siendo un guardia civil. Hay un... parece ser... ¡un velero! ¿Un velero bergantín? Pues no, no lo hay. Quiero montarme en tu velero. Tengo una idea. Si nos ponemos aquí en el borde, vendrán guardacostas. Podremos robarles la lancha. Sí. ¿Ves por dónde van los tiros, no? Sí, sí, hacia nuestra cabeza, ahí los estoy viendo. Vale, 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 buena. ¿Te ayudo con los disparitos? Sí, sí, cárgatelos. Es decir, queremos que vengan en lancha. Vale, vale, muerto ahí, parece que se tira uno. Madre mía, qué puntería. Tira uno, pero no el dueño, ¿eh? Me llaman el precisiones. El helicóptero. Ahí me llama el mecánico que me acaba de curar, me acaba de hacer la... ¡Uy, madre mía! El segundo que cae... Madre mía. Es como que les cuesta venir, ¿no? Por la costa. Sí, ahí están cayendo, ¿no? Parece ser. Sí, voy a ponerme el francotirador. Yo me encargo de ellos mientras... Vale, muy buena esa. ¿Cómo se ha levantado? Oh, no, este no tiene zoom, qué bien. Vale, 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 vale. Ostras, ojo, pues... ¿todos de un tiro? Uy. Buenísima, ¿eh? ¿Cómo están pillando, verdad? Me encargo del helicóptero. Está pillando también el del helicóptero. Oye, oye, estamos aquí en plan descomunal. No van a ir ni guardacostas. No pueden venir con nosotros. Esto parece... ¡Ve una lancha, ve una lancha! La soleada de zombies. Vegeta, Vegeta, por aquí, a la derecha. De Call of Duty. Acaba de aparecer una lancha. ¿Casualidad? Lo dudo. Vale, lanzamos... Uf, madre mía, que me he comido una piedra. Ten cuidado que no cubre demasiado, ¿eh? Vale, Willy, yo te estoy cubriendo con los helicópteros. Tú sigue, coge la lancha. Vale, y te recojo. Vale, yo sigo aquí del muelle. Vale, vale, cojo un muelle. Vale, me lo creo. Chaval, madre mía, 4 estrellas tengo, ¿eh? ¿Y yo? Vale, vale, si has preparado te voy a recoger, ¿eh? Salto, 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 vale. Dale, como las películas. Mira, como caigas aquí ya, en mitad de la lluvia... Bueno. Uf, ten cuidado, no te lleves la hélice. Nunca me la llevo. Siempre la dejo en el barco. ¡Vámonos! Nos vamos, sube, sube. Subo. Vale, 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 nos vamos a ir... ¡Para! Nos paramos, pues no nos vamos a ningún lado. Espera, es que me he caído, tío. Si te sentaras como un humano normal... Es que no me deja, mira, le estoy dando a sentarme y no me deja. ¿Quieres el triángulo? Que le he dado el triángulo ahora. Madre mía, oh, va este capitán. Madre mía, ¿cómo he matado a ese? Lo he visto, lo he visto, lo he visto, ¿eh? Chaval, pues yo no soy menos, yo también puedo disparar mientras que conduzco. Pero tú conduces mejor, ¿no? Sí, porque no sé hacer una cosa como para verme hacer dos. Vale, atento aquí. Vale, necesitamos refugiarnos en algún lado, ¿eh? ¿En algún lago? Ojo, ojo, uy, un ascenso aquí, ¿eh? Un barco mejor. Uf. ¿Pero qué dices? ¿Que en velero no? En velero no, pues en velero no. Qué loco, chaval. En lo que lo saca estamos muertos. Vale, ve, sigue de frente, sigue de frente. ¿Ves esa...? Vale, quieres que vayamos por el lago, ¿no? Siempre acabamos yendo por el lago. Exacto, porque ya no lo conocemos, es como nuestro día a día. Ahora de guardias de seguridad de tráfico hemos pasado... ¿Sí? Hemos pasado a tráfico marítimo. Efectivamente. Y de tráfico marítimo a traficantes. Y estamos comprobando cómo son los sistemas de seguridad de este país. Y ¿sabes? De momento porque... van bien, ¿eh? Sí, sí, nos siguen 2 helicópteros. Vale. Ojo, el de la derecha, la izquierda está a punto de caer, ¿eh? La izquierda está a punto de caer. Vale, espere, me encargo. No tengo ángulo. Creo que me debería poner en la parte de delante. No, yo creo que no. Sí. Según yo creo que te vas a caer. Si paras un poquito me puedo poner, no me caigo, te lo digo en serio. Vale, vamos a hacerlo espectacular. Pues venga. Adiós. ¿Qué haces? Oja. Vale. Sí que era espectacular, sí. Estoy aquí, Willy. Vale, dale. Acelera esto. Conduce tú. ¿Qué dices? Pero que ahora... No, pues nada, pues me he caído. ¿Te lo has cargado? Sí, uno sí. Cuidado, no me dispares a mí, ¿eh? No, estoy con los de la costa. Vale, pues arranca. Pero si estás tú. Estoy en el agua. ¡Vámonos, Willy! ¡Súbete! Cuidado, me matan. Qué bien. Sí, es que ahí como que... Está tu cuerpo aquí. Vale, sí. Aprovecha que todavía tenemos 4 estrellas. Sube, que podemos seguir probando las medidas de seguridad. Yo creo que en realidad, Vegeta, aquí te voy a hacer la vendida del año y me voy a liar con esta gente. En plan de, sí, a por el de la lancha. ¡Sube, Willy, sube! Estás atento a ser buena gente, sube. Vale. Oye, está haciendo cosas ilegales. Le vamos a poner una multa. Pues me ha caído en toda la... Uy, qué mal momento para cometer un crimen, la verdad. Sí, ¿no? Te lo mereces, por listo. Vale, eso es el karma, ¿no? Sí, bueno, también eso se llama jugársela un poco. Sí, ser un poquito parguelita, ¿sabéis? No, eso tampoco tanto. Sí, un poquito. Vale, atento. Ay, me pica la barba. Atento, Willy. ¿Pero qué barba? La que tengo. Vale. Tengo un vehículo. ¡Ay, señora! ¡Hola, chaval! ¡Qué gran vehículo, ¿no? Es la típica madre que atropella a alguien y se... ¡Cuidado! Tú, Willy, ¿a qué estás jugando? No, es que... Ya sé lo que podemos hacer en el siguiente episodio. Matarte. Que la gente nos lo diga, pero en el siguiente episodio iremos a buscar al Bigfoot. ¿Pero el Bigfoot? Sí, porque... ¿Te imaginas que aparece de repente el Bigfoot? Bueno, o marciano, ¿sabes? Y puestos a ir a buscar cosas sin sentido. No, pero el Bigfoot tiene un porqué. Debes ir a buscarle y encontrar huellas, ¿sabes? Porque el Bigfoot es como una persona normal y corriente. ¡Uy, mira! ¡Policía! Madre mía, Kevin, estoy aquí a tomar por saco, también te lo digo. ¡Oye! Este es el típico... Mira, güey, el típico puente donde se colocan los policías, ahí a tu izquierda. Sí, es que quiero llegar hasta allí y saltar porque ahí hay un paracaídas. Así que encima paracaídas. Sí, madre mía, hasta que llego me está costando. Menos mal que llevo este traje de policía, que sin duda las botas y demás están hechas para el medio. Sí, no, la verdad es que... ¡Está pasando el tren! ¡Qué bien! El tren al que no nos hemos podido subir antes, ese mismo. Y al que no creo que me pueda subir ahora porque está tomar por saco, ¿sabes? Uy, yo me acabo de subir a un glitch. Uy, pues ha muerto, tío, ¿no? Pero ¿y esto qué está pasando? Es que mi personaje, es decir, ha muerto de forma instantánea. Sí. No me ha puesto ni que hayan muerto, fíjate. Entonces simplemente me ha salido tu X ahí. Vale, Willy. Uy, 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 que se me caen los cascos. Estoy aquí llegando, ¿me ves? Te veo. Bueno, creo que vamos a llegar a la vez porque está un poco complicada la... ¿La subida? La subida, sí. Ten cuidado porque pasan trenes peligrosos, ¿eh? Pero si yo no pasa ningún tren. O podríamos hacer como los típicos juegos de niños que mueren. Sí, que se atan aquí a las vías. Exacto. Y en el último momento saltan. Yo una vez salté en tu episodio, quedó súper espectacular. ¿Ah, sí? Sí, me pasaron las imágenes. ¿Y quedó muy épico? ¿Del 1 al 10 cuánto? Pues un 27, vale. ¿Tienes chaleco? ¿Tienes paracaídas? Sí, lo acabo de coger. Uf. A ver. Yo no tengo. ¿Sabes que aquí acabamos un episodio volando los dos una vez? Sí, pero yo esta vez no tengo ni paracaídas. Pues puedes confiar en mí, te sujeto yo. ¿Me puedes dejar que te empuje? Pues si quieres, yo no me voy a matar. Uy, uy, uy. Estoy como... Como que estoy a punto de caerme, ¿sabes? Vale, venga, dale, cuando me digas. Pues mira, espera, voy a ponerme una linterna. No, no, ponte el paracaídas, mejor. Pero que a mí no me hace falta, dame, dame. Ya está. ¡Ahí lo llevo! ¡Vamos! Madre mía, si pensé que no habías muerto. ¡Oh, no he muerto! ¡Estoy en los rápidos! Oye, pues soy súper rápido, ¿eh? Más de lo que pensaba. Claro, si no estarías en los lentos. Es verdad. Bueno, chicos, nos vamos a despedir aquí. Hemos hecho prácticamente de todo. El caso ha sido mantener la seguridad del país. Espera, Willy, ¿me está viendo la cascada? ¿De quién? Sí. Quería saltar como Pocahontas. Espera, 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 espera. Y ahí despides el episodio. Como Pocahontas, ¿eh? Atento. A ver. Madre mía. Taratito, tito, tito, y los mares. Taratito, tito, 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 ti. Ahí me siento como un salmón yendo corriente arriba. Madre mía. Atento, ¿dónde está Vegeta? El tiburón. ¡Vamos! Bueno, chicos, aquí nos vamos a despedir. Esperamos que os haya gustado. Dejadnos en los comentarios cualquier cosa, sugerencia y demás. Y nos vemos en la próxima. Un placer, compañero. El placer es mío, amigo. Madre mía. Vale, ahora que no haya la liada del momento, que puede ser esto también muy bien.